vacaciones de invierno, julio, junio, se viene con todo. Y nosotros con Polonia Onda venimos acá. Festejamos mi cumpleaños el 27 de junio, hace muy poquito. Sí, Jorge, lo voy a decir, no me importa. ¿Ah? Que me, yo le voy a decir igual. Festejamos mi cumple. Y nos venimos a ver la rutina de Julián Ramírez. ¿Cómo está ahí en la cartelera? Sí, señor. La rutina de Julián Ramírez, la obra de teatro, no solamente para chicos, sino que es para grandes y chicos, para que puedan venir y disfrutar un hermoso momento en familia. Que además tiene una actriz que capaz que la conoces. Vení, que te cuento todo detrás de eso. Vamos. Portal Patagonia Shopping Neuquén, donde solo vivimos buenos momentos. Estamos acá en la penumbra porque ya está la sala llena en la caja mágica y está por comenzar la obra. Está por comenzar la obra. Vos acá en Ponele Onda no te vas a perder de nada. Mira, mira cómo está esto. Vení, te invito a ver una obra espectacular para grandes y chicos en estas vacaciones de invierno. Que venir a relajarte a Shiva Spa, el delicado equilibrio entre belleza y salud. Es chocolate. La obra y estamos acá en Camarines con la directora de la rutina de Julián Ramírez, Ileana Broski. ¿Cómo estás, Ileana? Feliz, plena, total. Total, muy contenta, relajada, sonriente. Muy contenta con todo esto, la verdad. Felicitaciones. Hago, yo te voy a presentar. Tuve un déjà vu, siento como que esto ya lo viví. Pasa, son cosas que pasan a veces, ¿viste? Y obviamente con Agos, conductora de Ponele Onda, actriz de la obra, ¿cómo estás? Bien, robando un poco por todos lados, ¿no? Está muy bien, trabajando ahí, trabajando. No roba, lo hace muy bien. Totalmente. Yo creo que estaba por halagar tus capacidades artísticas. Agostina, por favor, déjame halagarte, déjame que hoy es tu día. Gracias. Hermosa, hermosa la obra, Ileana. La pregunta de rigor, que ya te la han hecho, pero ¿sos algo de la Bebota? ¿Eh? No, no soy nada. Aunque de secundario hice bastantes chistes con que era mi prima. Perfecto, bueno, prima de Ileana. ¿Cómo vivieron toda esta experiencia de formar una obra para grandes y para chicos con ese condimento tan, tan interesante que tiene? Porque cautiva a todas las edades, la verdad que nosotros lo vimos recién, y hay una chispa muy interesante en el medio. ¿Cómo fue el proceso de creación? Bueno, un poco fue la idea de no trabajar pensando en una actuación infantil, sino hacer una obra que la puedan captar en diferentes niveles, diferentes públicos de diferentes edades, pero que sea interesante para todos, que sea realista en la actuación. Totalmente, totalmente, y se consigue bastante. Agostina, conductora de Ponele Onda, actriz, ¿cómo viviste estar arriba del escenario para grandes, para chicos? Hermoso la presentación, hermoso lo que han logrado hacer. Muy feliz, hace tiempo que no actuaba, hace tiempo que no pisaba las tablas de nuevo, así que nada, feliz de que me haya convocado Ile, feliz de compartir además con actores de ya muchísimos años de trayectoria, no es que esté diciendo que sean unos viejos chotos, pero son actores de muchos años ya con mucha experiencia, así que no es un orgullo para mí estar en esta obra y contenta, feliz.
Total, la verdad que se nota la felicidad, se nota la espontaneidad arriba del escenario. Para vos, Ileana, como directora, todo este grupo artístico que tenía, la verdad, brillante. ¿Cómo trabajaron o cómo buscaron trabajar esta... ¿Hay como una rotura de la cuarta pared en algún momento de la obra? Sí, el personaje de Julián Ramírez permanentemente está hablando con el público. Él es... ¿Vale? No es lo más común dentro de una obra de teatro. No, bueno, depende, hay diferentes propuestas. Él es como que tiene una conexión con el público que los demás no tienen. Es como que él les está mostrando su mundo interior y su realidad cotidiana. Hay algo muy importante dentro de lo que personifica Julián, bueno, Carlos en realidad, que personifica a través de Julián, que tiene que ver con esto de recordarnos por ahí partes de nuestra vida o situaciones conflictivas que hemos tenido y cómo las resuelve. ¿Esto surge un poco de la experiencia personal o de dónde viene? No, bueno, es una mezcla de cosas. La obra atravesó muchas etapas porque la hemos hecho como muestra con los chicos y a partir de hacerla muchas veces como muestra, los chicos fueron incorporando muchos chistes, muchos gags, así que es una mezcla de cosas en realidad. Es una mezcla hermosa, la verdad. LM Neuquén, el diario como a vos te gusta. Estoy con Julián Ramírez, el actor principal de la obra. ¿Cómo estás? No sé si sos Julián, ¿tu nombre cómo es? Mi nombre es Carlos Barros. Bien, Carlos Barros. Bien, contento, feliz, los chicos salieron. Ponete la peluca que te queda divina. A mí dame el de Capitán, me gusta el de Capitán, qué bueno. Vamos a empezar con el de Cowboy. ¿Cómo le quedaba la peluca? Y para el final dejo la peluca de Tarzán. No. Carlos, contame, ¿cómo viviste esta obra? ¿Cómo viste todo el proceso de armado y demás? Bueno, a partir de que me convocaron por el proyecto, Eli me convocó y feliz por todo el proceso que hizo, los compañeros que tengo, el gran grupo que se armó. Y después feliz porque los chicos salieron contentos, grandes chicos. Y como la obra tiene toda la gama de posibilidades, de edades, claro. De edades. Y algo que es tan, tan íntimo, tan profundo, que es el sueño de una persona, de cuando es chico, a veces por el bullying, un montón de cosas, no crece. Este personaje, el que tengo yo, le pasan eso, lo gastan, es un de algún modo siempre está abajo. Es que alguna vez todos sufrimos de alguna manera dentro de nuestra primaria, secundaria, algún trabajo. Y bueno, me tocó en parte a mí y después bueno, terminé siendo actor. Y esta obra resume todo. Claro. Y la felicidad de que los chicos te vengan a saludar y decir, bueno, qué linda obra, me encantó esto, ay, qué lindo. Bueno. Todos coincidieron que la parte que más les gustó, por lo menos a los chicos, fue la de Tarzán. Por lo cual, ahí está. No sé por qué. Parezco el 4 de. No, el 4 de New. Por algo debe ser. Carlos, te voy a dejar el micrófono. Quiero que así, con esta pinta hermosa que tenés, invites a los chicos y a la familia, porque es para toda la familia, ¿no? Bueno, decirles a todos que vengan a divertirse, que a pasar un buen momento y llenarse de alegría. Por un ratito, un domingo, y es buenísimo, acá en la Caja Mágica, la rutina de Julián Ramírez. Todos bienvenidos, se van a divertir. Vengan. Terminar la rutina de Julián Ramírez y quiero preguntarle un poquito a la gente cómo la... Vení que lo vi acá. Hola, caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Con quién viniste a ver la obra antes que nada? Con mis hijos y unos amigos. Bien, ¿les gustó la obra? Sí, muy buena. ¿Haces lo que te gusta en tu vida o haces las cosas por trabajo? Por suerte hago lo que me gusta. ¿A qué te dedicas? Diseño máquinas. Robo cosas. Diseño máquinas. Bien, ¿le recomendaría esta obra a alguien? Sí, por supuesto, para que vengan siempre, sí. Muy buena, muy divertida. ¿La recomendaría? La recomiendo, vengan porque es muy divertida. La pregunta que le hacemos a todos, ¿haces lo que te gusta o haces lo que te deja trabajo? Lo que me deja el trabajo. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, ¿cuántos años tenés, Sofía? 7, casi 8. Casi 8. Sofi, ¿te gustó la obra? Muchísimo. ¿Le recomendarías, le dirías a tus amigos que vengan a verla también? Sí. ¿Y a los papás de tus amigos que les paguen las entradas a tus amigos para que vengan? Sí. ¿Su nombre? Norma. Norma, ¿no? ¿Sos secretaria de alguna escuela, Norma? No. Porque es nombre de secretaria de escuela. Norma, ¿te gustó la obra? Me encantó. ¿Con quién viniste a verla? Con las nietas. Las nietas. Sobrinas, sí. ¿Recomendarías la obra? Me encantó. Sí, sí. ¿Cuál es la parte que más te gusta? Súper recomendable. La parte de los caníbales, me encantó. Eso me encantó. Me reí mucho. ¿Cuántos años tenés, Juan? Cinco. Juan, ¿te gustó la obra?
Sí. ¿Sí? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Cuando se disfraza en la selva. En la selva. Está buena la parte de la selva, ¿no? ¿Viniste con tu mamá? ¿Con quién viniste? Con ellos dos primos y mi mamá. Y tu mamá. Bueno, mándale un beso a tu mamá. Mi mamá se llama Jenny. Jenny, bueno, ahí está. Te va a mandar un beso a Jenny, que está allá de aquel lado. Enfócala, Jorge, enfócala. Ya para ir cerrando, contame, vamos a estar todas las vacaciones de invierno disfrutando acá de la rutina de Julián Ramírez. ¿En qué fechas puedo venir a la Caja Mágica para ver esta obra tan pero tan linda, tanto para grandes como para chicos? Las fechas las van a ver ahora en pantalla. No se las quería decir. No, habíamos hecho un resumen que era todos los domingos de julio, menos el último, y los sábados 8, 15 y 22 de julio. Perfecto, entonces la rutina de Julián Ramírez acá en la Caja Mágica Teatro. Sí. Tenemos una página web para que vean todo el material, que es www.larutinadejulianramirez.com.ar. Perfecto. También nos pueden dar me gusta en la fanpage de Facebook, en la rutina de Julián Ramírez. Y de acá a Broadway. Chicas, muchísimas gracias por la noche. Hasta Tinelli y el Maipo yo no paro. Ella. Yo no. Yo no quiero parar. ¿Te cago el foco, Marcos, ahí? Estamos acá en la penumbra, porque ya está la sala llena. Esta vaca. Pasa gente. Mariana del Corral. Vamos, ustedes pueden. Ahora sí. ¿Estas vacaciones de invierno? Ponele onda. Y venía a ver la rutina de Julián Ramírez. La directora no se sabe el nombre de la obra. Ay, pues ya. Estas vacaciones, ponele onda. Y venía a ver la... No me tienes fe. Dale. ¿Estas vacaciones de invierno? Ponele onda. Y venía a ver la rutina de Julián Ramírez. Todos bienvenidos, se van a divertir. Venga. Y saludame como Tarzán. ¡Oh! ¡Vengan! Venir, que divertir. Venga, ponerle onda. Ponerle onda que divertir con ellos.